Mezcla esto y recupera la visión de tus ojos de inmediato. La cúrcuma sanó mi vista. La vista es un sentido muy importante y los ojos son órganos que necesitan cuidados como todos los demás órganos. Para esto, hoy les traigo un jugo que ayuda a cuidar la salud de la vista y a mejorar el funcionamiento de los ojos. Recuerda suscribirte, activar notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video y qué edad tienes. Cúrcuma. La cúrcuma ayuda a proteger las células ganglionares de la retina. Esto ha sido demostrado por estudios. También es eficaz para evitar enfermedades visuales como las cataratas o glaucoma y por ende la pérdida de la visión. La cúrcuma tiene propiedades antioxidantes. Debido a esto, ayuda a combatir la oxidación de tejidos, ayuda a evitar enfermedades degenerativas del cuerpo y de la vista. También tiene propiedades antiinflamatorias y reduce los niveles de colesterol malo en la sangre, una condición que puede llegar a afectar la vista. Cuéntame en los comentarios si has probado los beneficios de la cúrcuma para la vista. El pepino. El pepino tiene propiedades antioxidantes que ayudan a evitar que los ojos se desgasten y se cansen menos con el paso del tiempo. También evitan las arrugas alrededor de los ojos. El jugo de pepino también contiene vitamina A. Esta vitamina es muy importante para los ojos, ya que los protege del cansancio. Este jugo ayuda a mejorar la salud de tus ojos y a eliminar los radicales libres que pueden ocasionar daños graves en la vista. Dime en los comentarios si conoces algún otro beneficio del pepino. Este jugo ayuda a evitar el cansancio, desgaste y envejecimiento de los ojos. Ayuda a mejorar la agudeza visual y a evitar varias enfermedades oculares como las cataratas o la degeneración macular. La vitamina A es conocida por sus propiedades para la vista. Los dos ingredientes de este jugo son ricos en vitamina A, al igual que otros minerales y vitaminas, y que también son buenas para la salud visual. Escríbeme un corazón azul en los comentarios antes de seguir con la preparación. Ingredientes: una cucharada de cúrcuma en polvo, un pepino, preparación. Lo primero que haremos es pelar el pepino y cortarlo en trocitos. En la licuadora echamos los trozos de pepino, la cucharada de cúrcuma y un vaso de agua. Licuamos todo hasta que todos los ingredientes se hayan mezclado bien.
Servimos el jugo y listo. Puedes tomar este batido una vez al día. Déjame un corazón rojo en los comentarios si llegaste hasta el final del video. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ustedes.